Y por eso pienso que tienes que ver esto. O sea, es hermosa. De verdad que sí. Yo tengo una sobrina que vive en Texas. Sí. Está casada con una persona de color. Ajá, A mí una me persona encanta. negra. Sí. Que a él le da miedo venir porque dice que los van a maltratar, los maltratan. O sea, de verdad me ha dejado loca. Es. Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce y les doy la bienvenida a un nuevo videoblog. Hoy nos vamos a un pueblito mágico del que no mucha gente habla. Inclusive, mucha gente se confunde porque su nombre tiene que ver con lagos y la gente piensa que hay lagos en este pueblito mágico, pero no. Hay otras cosas muy interesantes que hoy les vamos a mostrar. Así es que bueno, acompáñenme hoy a nada más y nada menos que Lagos de Moreno. Bueno, gente, hemos llegado ya a nuestro destino. Nos encontramos en Lagos de Moreno. En verdad venía en el carro y venía llena de ilusión, emocionada y contenta porque siento que hay tantos rinconcitos en este pueblito mágico por conocer, que wow. Otra cosa, cuando venía para acá estaba tratando de encontrar un poco de información en internet, ver si algunos compañeros youtubers habían pasado por acá, y nos dimos cuenta que muy pocas personas han venido a visitar este pueblito mágico. Así que es mi honor el día de hoy presentarles nada más y nada menos que Lagos de Moreno. Y como pueden ver, aquí adelante tenemos la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, pero creo que está cerrada. Allí la tenemos, vamos a llegar hasta allá a ver qué tal. Y como pueden ver, la Casa de la Cultura antes era un convento de las capuchinas. Ahorita es la Casa de la Cultura. Antes era, sí, pues era un convento que a las personas o los ricos que no querían, ahí las encerraban a las mujeres. ¿En serio? Ya cuando le conseguían esposo, no, las sacaban. No, ahí las encerraban y ya no las dejaban ya salir. La deja, ya, ay, ahí no, morían. Qué ahí malos esos ricos. Algo muy importante que tienen que saber sobre esta escuela de arte y oficios es que nació en 1834. Y miren cómo nació. Leandro Guerra dispuso toda su fortuna. Dijo, quiero que inviertan mi fortuna en algo positivo, en impactar a la comunidad. Y se creó esta escuela de arte. Así que gracias, Leandro. Buena esa. Todas las que yo quieras. Yo sus videos y mi hermano en Estados Unidos. Ay, en San Diego. Y ahorita le voy a presumir. ¿Qué crees? Miren, hace mucho no veo uno de estos. Los yoyos. ¿Tienen luz? Tienen luz. ¿Tú sabes jugar yoyo? No, la verdad. Vamos, te apuesto 20 pesos a que te gano. ¿Quieres apostar 100 pesos? Yo te gano. Yo te gano. Yo te gano. Eso. Yo era muy experta en esto. Yo los tiraba al piso y se quedaban ahí dando vueltas. Tú lo tirabas y regresabas, ¿no? ¿Hace mucho tiempo trabajas acá? Pues toda mi vida. Toda tu vida. Negocio familiar. Ah, mira, ahí. De hecho, allá está mi hermano, de aquel lado. Del otro. Ah, están controlando el negocio, ¿no? Ajá, bueno, monopolio. El parque entero el de ustedes. El territorio de ustedes. Bueno, yo me dedico desde hace 10, desde hace 12 años, desde que tenía 12 años. ¿Cuántos años tienes? 24. ¡Padre! Y, wow. Mi hermano es 3 años mayor que yo y él tiene, se podría decir que como unos 16 años dedicándose. 16 años. Un poco wow. Más joven que yo se empezó a dedicar a esto. Y te llena de orgullo, me imagino, porque me paro aquí y me dices, este es un negocio familiar, sí, ¿verdad? Me encanta. ¡Wow! Mira, una demostración de su producto, gente. Sí, te llena mucho de orgullo por lo mismo de que como son los niños los que te compran. Exacto. Se siente bonito cada vez que llegan y se llevan algo y se van bien felices. Amigo, tú le podrías mandar un mensaje a toda esa gente que hay allá afuera, trabajadora, que no se rinda, mexicano trabajador, orgulloso de lo que hace, un negocio familiar, orgulloso de sus raíces. Mándale un mensaje a toda esa gente que te está escuchando allá. Llénalos de inspiración, porque tú me has llenado a mí de inspiración. Pues la verdad es que no se tienen que rendir, porque
Lo que es, por ejemplo, el año pasado que estuvo la pandemia, literalmente me dejaron 2 meses sin poder salir para nada. Wow. Entonces, pues sí me deprimí y todo y casi dejé el negocio. No. Pero al final empecé a salir poco a poquito y me di cuenta que aunque te ponga difícil no tienes que dejarlo. Como ahorita el clima, ¿no? Está bien nublado, pero de repente vuelve a salir el sol. Eso, me voy a quedar con esa frase, gente. A veces puede estar nublado, pero siempre vuelve a salir el sol. Y quiero mostrarle esto. Él es un ejemplo de lo que es un mexicano. Y eso es lo que nos encontramos en cada lugar al que vamos. Gente que sale adelante, gente que busca su sustento, gente que de verdad cree en sus sueños, cree en su país, cree en el futuro de este lugar y por eso lo hacen. Por eso salen con tanta fuerza, con tanto ímpetu a ganarse el pan de cada día. Él es mi orgullo, él y su familia. De verdad que sí. Es importante que sepan que desde el año 2010 el Centro Histórico de Lagos de Moreno es declarado Patrimonio Cultural y también que forma parte de las fundaciones españolas hechas acá desde el siglo XVI. Y algo muy cool de acá, mi gente, que he visto que en todo, o sea, todo alrededor del parquecito hay un montón de comercios, hay cafeterías, tienditas, farmacias, lo que tú quieras, heladería, lo que tú quieras encontrar, acá lo tienes. Por ejemplo, acá tienes un hotel, acá tienes un Oxxo, aquí hay una cafetería, The Italian Coffee Company. ¿Ustedes de acá? Somos de aquí de Lagos. ¿Qué nos recomienda visitar? Hay un restaurante muy bueno aquí a la vuelta. ¿Sí? Se llama La Rinconada. ¿Qué venden? Pues es comida tradicional de aquí. Tradicional. De váyanse aquí a las tostadas y a las guacamayas. De aquí arribita aquí están a una tostadas y guacamayas. Ah, de tostadas. Okay. Pues son muy buenas. ¿Cómo le decía a mi esposa? Mira, ¿en serio? Son las del YouTube. Sí. Yo te quería preguntar. Ajá. Yo tengo una sobrina que vive en Texas. Sí. Está casada con una persona de color. Ajá. Una persona negra. Sí. Ajá. Entonces ellos decimos, ¿cuándo vienen de visita? ¿Cuándo vienen? Y ellos dicen, no, porque a él le da miedo venir porque dice que los van a maltratar. ¿Los maltratan? No. ¿Verdad que no? Bueno, le voy a decir un secreto. Sí. Cuando, antes de venir acá hace unos años, mi abuelita me decía, no vayas a México porque ya son muy racistas. ¿Y sí? Y cuando vine, no. ¿Verdad que no? No, de hecho es todo lo contrario, todo lo contrario. Y yo le digo, no, no pasa nada, que hay mucha gente. Sí. No. No, sí, de hecho es todo lo contrario. Aquí la gente me mira con mucho asombro, siempre se acerca, sí, me pregunta, ¿pero de dónde eres? Pero, es que es padre. No, y aparte me pregunta, ¿pero hablas español o inglés? Le digo, ok, las dos, lo que quieras. Pero sí, siempre es como, no, la gente trata muy bien acá. Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Hola, desde aquí de Lagos de Moreno enviamos un saludo para todo el mundo. Eso. Igualmente, vénganse a Lagos de Moreno. Eso, gracias. Bueno, gente, probablemente esta va a ser la calle más hermosa que van a visitar acá. No, mentira, pero sí la más colorida, porque miren lo que hay acá arriba. O sea, se ve divina. De verdad, yo quiero que en mi país tomemos este tipo de creatividades que la verdad no cuestan nada y lo transformemos, porque esto hace que los lugares se vean muchísimo más bonitos, muchísimo más energéticos y en verdad da ganas de estar, de salir al parque, sentarse, no sé, tomarse un juguito y pasarla simplemente bien. Chequen esto. No me lo van a creer, gente, pero en verdad venimos caminando y caminando y no sé, cada calle es como un pequeño misterio porque no sabes a dónde te va a llevar, pero lo cool es que siempre te lleva a un buen lugar. Adiós. Adiós. Algo que me ha gustado muchísimo de este centro, bueno, me recuerda mucho al casco viejo o casco antiguo de la ciudad de Panamá. También es así como muy colonial, la infraestructura es como muy española, obviamente porque fuimos colonizados también por los españoles. Pero algo que me ha encantado, o sea, de verdad me ha dejado loca, es que este lugar es extremadamente limpio. En serio, gente. Les voy a dar una muestra, miren sus calles,
son tan limpias, tan organizadas, tan ordenadas, la estructura es tan perfecta. O sea, la gente de aquí de verdad cuida este lugar, de verdad cuida su comunidad, y eso es un ejemplo a seguir. Eso es algo que todos debemos hacer: mantener nuestro lugar limpio, mantener nuestras comunidades seguras, hacer que la gente se sienta bien. Y siempre mandan saludos, siempre están saludando, siempre están conviviendo, siempre, no sé, llegan y se acercan, o la podemos ayudar hacia dónde se dirigen, hacia dónde van, o esto le recomendamos comer, o esto sí o esto no. La verdad es espectacular. Me ha encantado esto de Lagos de Moreno. Y por acá también me acompaña Gise Carolina. Gise, tus primeras impresiones de este lugar. Algo que a mí me deja impactada, o sea, impactada de Lagos de Moreno, uh-huh, es que es demasiado limpio. Demasiado. Sí. Mira las calles. De verdad, por ejemplo, en Panamá, Gise. En Panamá, tú sabes que no estamos acostumbrados a ser tan limpios en la calle. Di la verdad. Tú lo sabes. Sí, es cultural, ¿no? Lo que demuestra que este lugar en específico, no digo que México entero no lo sea, pero en este lugar en específico es muy limpio. Miren esto que les voy a mostrar acá, gente. ¡Tarán! Otro callejoncito. Hay un montón de callejoncitos aquí. De verdad, ¿no te han encantado los callejoncitos? Me gustan mucho. O sea, yo acabo de decir que en verdad me parece que este lugar, este pueblito mágico en sí, es como muy romántico. Me estoy cayendo. Ajá. Es súper romántico. O sea, si tú quieres venir acá con tu pareja, pasarla súper rico, yo creo que hay montones de como de lugarcitos para tener una privacidad, para tener hacernos un par de besitos, como por ejemplo este rinconcito que está acá, ¿verdad? La gente es muy, pero muy educada aquí, eso me encanta, o sea, de verdad, otra cosa. Ahorita estamos en una calle que yo no sabía que existía acá, miren, hay muchos puestitos, hay muchísimos puestitos. Señora, una pregunta, ¿qué es lo que más le compran acá? Los totopos preparados con cueritos y salsa picosa. Mire, los totopos, esto es lo que se usa para hacer los chilaquiles, eso es eso, ¿verdad? Estos son diferentes. Son gente, originales del Lago de Moreno. Son diferentes. ¿Qué tienen de diferentes esos? Pues. Más ricos. Sí. Son más ricos, gente. Ya saben, se pueden venir a este puesto. Se llama el Jackie. ¿Quién es Jackie? Ok, se llama el Jackie. Se pueden pasar por acá a pedir sus tostadas, chetos, doritos, de todo un poco, gente. Yo voy a probar por acá. Hay varios puestos de unos Jackie. Y hacia allá hay varios más, entonces, no sé, vamos a ver qué tal, qué recomienda la gente. Comenten aquí en la cajilla de los comentarios qué se debe probar aquí en Lagos de Moreno. Todos estos puestos está para un solo video. ¡Saludos, amigos! Cuando la comida es rica, la gente hace fila, gente. Todo esto porque la comida es rica. Si no saben, no hubiese fila. De verdad, miren esa fila. Yo tengo que probar qué venden allí, porque si hay esa fila, de saber muy bien. O sea, ¿hay que probarla o no? ¿Qué hacemos? Ya empezamos a probar, pero se va a alargar este video. Sí. Para el próximo video, o sea, el de mañana, nos van a ver probando comida callejera en Lagos de Moreno, en este callejón, ¿ok? ¡Ay, gracias! O sea, la seguimos viendo desde allá. Mandemos un saludo, pues. Un saludo, pues. Hola. ¿Qué onda? O sea, la verdad, yo creo que les he dicho que una de las cosas que a mí más me impacta de visitar pueblitos mágicos y de visitar lugares así como, no sé, muy hermosos de acá de México, son las estructuras de las iglesias, porque realmente son divinas. Y por eso pienso que tienes que ver esto. O sea, es hermosa. De verdad que sí. Will I come to life? Honestamente, no tengo idea, no tengo conocimiento. No sé por qué jamás escuché a mis amigos hablar de este pueblito mágico. ¿Permiten tomarnos una foto? Sí, con claro, ustedes? Claro. Hemos llegado al final de este video.
aquí en Lagos de Moreno. Pero no termina aquí, de hecho, estamos cerrando este video porque nos vamos directo a probar comida callejera, que va a ser el video de mañana, así que no se lo pierdan. Por gente, favor, cuéntenos, ¿qué les pareció Lagos de Moreno? A mí me encantó, la verdad, estoy fascinada. Volvería 100 veces, 20 mil veces, 100 mil veces, volvería. Otra 10.899 veces. Una de las cosas que más nos llamaron la atención, la amabilidad de la gente, la limpieza de sus calles y lo cálido que es el lugar. De verdad, llegas aquí y te sientes, wow, te sientes bienvenido. Sí, muy, muy bonito, y también culturalmente hablando, creo que todos están como muy orgullosos de todo lo que los rodea, en serio. Me hubiese encantado, de verdad, como sentarme a hablar con un local y que nos explicara más acerca de la historia del Lago de Moreno. Gente, ¿ustedes ven esa señora ahí sentada, muy linda, hablando por teléfono? Bueno, ella es la señora con quien nos acabamos de tomar una fotografía, y la verdad, o sea, no lo puse en la cámara, pero en verdad yo quedé como wow. Y me da tanto sentimiento, porque a veces la gente piensa, ay, las vi, las conocí y tal, pero no, o sea, de verdad, de parte nuestra hacia la gente que se acerca a saludar, o que dicen, vi un video, vi que fueron a tal lugar, o vi que probaron tal cosa, es algo como, es una sensación tan bonita que de verdad no se los puedo describir. O sea, en serio, va muchísimo más allá de simplemente grabar un video y tener una experiencia y compartirla en internet, sino también esa cercanía de la gente, esa calidez que tienen aquí, ese recibimiento. O sea, de verdad, cuando aquí dicen mi casa es tu casa, o sea, tal cual, o sea, es verdad, de verdad se siente así. Y quiero agradecerles, en verdad, quiero darte gracias, México, por darme momentos tan especiales y recuerdos tan lindos que me voy a llevar conmigo durante toda mi vida. De verdad, gracias, México.